Excelentísimo señor alcalde, muchas gracias por estas palabras. Sin duda salen del corazón. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, pueblo de Álora. Caballeros legionarios, como coronel jefe del tercio Alejandro Farnesio, cuarto de la Legión, es para mí un honor representar a la Legión en este acto, en el que la ciudad de Álora honra a la Legión con la confianza que supone la entrega de su llave de oro. Iluro, Alura, Álora, militar desde Pompeyo a los árabes, conquistada por Fernando el Católico, de nuevo objeto de lucha en la guerra contra Napoleón. Es pues una ciudad de gran tradición militar. Hoy, sus calles y sus gentes nos recuerdan la historia de España, nuestra historia que asumimos con objetividad, cariño y respeto. La Legión, nuestra joven Legión, nacida apenas hace 80 años, ha sabido ganarse esta confianza que hoy se nos otorga. Desde su creación a nuestros días, la Legión ha participado del devenir de España. Cuando hablo de España, hablo de todos los españoles, desde Punta Tarifa al Cabo de Ajo, desde Finisterre al Cabo de Rojo. La historia de España incluye la de sus ejércitos, y en este caso, incluye la de la Legión, dentro del ejército de tierra. La Legión solo ha sabido servir a España, solo ha querido servir a España. Su amor a la patria se ha materializado en más de 10.000 muertos, 35.000 heridos y 1.000 desaparecidos en todas sus campañas, en apenas 80 años. Haciendo cierto aquello de que nadie ama más que quien da la vida por los demás. La Legión, identificada con los ideales del pueblo español, del que forma parte, al que sirve y del que recibe el estímulo y apoyo, es un elemento esencial de la defensa nacional, en alerta permanente por la seguridad de la patria. La Legión, cuerpo joven y moderno, en 1920, lo sigue siendo gracias a su credo. La Legión acude en auxilio y a la voz de "A mí la Legión", sus legionarios, como buenos samaritanos, se convierten en expertos en humanidad en tierras balcánicas. Bosnia, Albania y Kosovo son testigos de su servicio a la patria, embajadores de España para tan elevados fines. La Legión es un camino de caballeros en el que se rinde culto al honor, con una conducta depurada en todos sus aspectos y siempre inclinada al bien. Culto al valor, sereno, sin exaltaciones ni depresiones, encarándose a la muerte en ofrenda máxima de servicio a España. Culto a la cortesía, como caballeros que somos, respetuosos con nuestros mayores, galantes con las damas. Cada uno será lo que quiera, reza nuestra canción, aquello que Calderón de la Barca versaba como del mundo que nadie espere, de ser preferido pueda, por la belleza que hereda, sino por la que él adquiere, porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Hoy el artículo 14 de nuestras reales ordenanzas dice: la justicia debe imperar en los ejércitos, de tal modo que nadie tenga que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad. En pocas palabras, igualdad, reinserción, justicia, servicio. En esta milicia, religión de hombres honrados que es la Legión. Es un honor para la Legión que la entrega de las llaves de oro de esta ciudad se haga en el día en que se corona canónicamente a la Virgen de los Dolores, nuestra Madre, la que sufrió la pasión de su Hijo, nuestro Cristo, bajo el que en su advocación de Cristo de la Buena Muerte, la Legión se ampara. El espíritu que anima a la institución militar se refuerza con los símbolos de la historia, y estas llaves son un símbolo de confianza y cariño hacia la Legión, que perdurarán grabado en el memorial de la Legión. Se quiere lo que se conoce, y Álora conoce y quiere a la Legión, y es correspondida por ella. Gracias por todo, Álora.
Gracias, pueblo de Álora, desde nuestro corazón de la región. Caballeros legionarios, con el voto en la mano izquierda y el brazo en alto, decís conmigo: ¡Vivas! ¡Hala! ¡Viva! ¡Vivas! ¡Vais! ¡Viva! ¡Viva la legión! ¡Viva!
¡Bandera! Cuando alfiler recogieron, entre su pecho encontraron.